pero estábamos observando actividad en el volcán Popocatépetl. Una fuerte explosión, esto fue a las 2 de la mañana con 59 minutos. La cámara de Tlamacas es la que estamos viendo en este momento. Todavía no hay el reporte de SENAPRED porque eso lo hacen hasta las 11 de la mañana y todavía falta para que lo actualicen el día de hoy. Sin embargo, podemos ver la información del día de ayer. El día de ayer, que sí está ya actualizado para tener aquí la información lo más reciente posible. Esta será la información del día de ayer 21. Se ve el reporte del monitoreo del volcán Popocatépetl, 21 de marzo. Información publicada en esta sección. Recuerden que se actualiza a las 10 de la mañana de cada día, de 10 a 10, pero a las 11 de la mañana se sube el resumen de la actividad registrada, lo que mencioné SENAPRED en su página. En las últimas 24 horas, el volcán Popocatépetl identifica 74 exhalaciones, acompañadas por la emisión de gases volcánicos, cantidades de ceniza y ocasiones fragmentos y en ocasiones fragmentos incandescentes, lo que menciona aquí. Hay un video con que ese es el reporte del día 21. Ahí hay material incandescente con incandescencia, y lo estamos viendo en la cámara de Tlamacas. 60 minutos de tremor de baja amplitud. Ese sería el informe de SENAPRED del día de ayer. Todavía falta que mencionen el del día de hoy. Sin embargo, ya tenemos las imágenes que les acabo de mostrar. Las imágenes las compartió SkyAlert en su cuenta de Twitter. Una explosión moderada. Lo menciona. Se ha registrado explosión moderada. Moderada explosión de Popocatépetl, fragmentos incandescentes más de 500 metros del cráter y columna eruptiva de 1 kilómetro con depresión, con dispersión de cenizas hacia Puebla y Morelos. Pueden que sea Puebla y Morelos. El sismógrafo R5 de 53 se encuentra del lado de Morelos. El sismógrafo independiente que tenemos, donde también registra sismos vulcanotectónicos, algunos tremores, actividad del volcán Popocatépetl. Esa será la información hasta el momento. Tengan en cuenta que hasta que se haga el informe se tendrá más información. Y aparte hubo otras explosiones no moderadas. Esta fue la mayor de las últimas 24 horas, que se registraron en el volcán Popocatépetl. Tengo algunas imágenes. 10 de la noche, 41 minutos. Esta imagen es de otra explosión en el volcán Popocatépetl. Ya estamos viendo, es una impresión de pantalla. Otra explosión con material incandescente, muy pequeña la letra que todavía no la han arreglado. No sé si lo vayan a hacer a través de Webcams de México. La cámara de Tlamacas. Esto fue el día de ayer 21. El que vimos al principio fue el día de hoy 22, pero casi a las 3 de la mañana. También se ve aquí las otras cámaras a través del canal de Efraín Roca, donde están para de las cámaras de. La de Tianguismanalco, la de San Nicolás de los Ranchos y la de Tlamacas. 10 de la noche, 23 minutos, por lo que es la hora de aquí arriba. Igual que la hora de abajo es la hora del Pacífico. Difiere con la hora de México. Por ahí estamos viendo actividad del volcán Popocatépetl. Con esto tenemos un poco más de información con respecto a la actividad volcánica, esto en el volcán Popocatépetl. Más información en cuanto se actualice por parte de Protección Civil y SENAPRED para publicarlo y compartirlo aquí en el canal.